Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, domingo 21 de octubre, aquí en el hipódromo de Gulfstream Park West. Disfrútenlo por la señal de Gulfstream Park en español. Desde tu casa o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta $500. Ingresan ya a la recta final de Gulfstream Park West. Por fuera mi Lamborghini, por dentro de ese gain desde el tercero, Lindanin se viene acercando esta yegua. Lindanin contra las punteras, inmensa Lindanin aprovechando la pelea, va a pasar a liquidar y a ganar la primera competencia. La número 5, la Zaina, ganó Lindanin con Jeffrey Sánchez. En el segundo dan ese gain, tercero para mi Lamborghini, cuarto la número 6, Flyinger. Recta final de Gulfstream Park West. Está en punta Morning Boss. Insiste Lilmi Bock desde el tercero. Dominando Morning Boss. Insiste Lilmi Bock por la parte interior de la cancha. Y vuelve a la pelea. Storming My Way por dentro. Dominando Morning Boss la competencia. Storming My Way contra el puntero. Morning Boss por fuera. Storming My Way entre los dos. Lilmi Bock domina Morning Boss. Insiste Storming My Way por dentro. Y sigue volando. Lilmi Bock por dentro contra el puntero. Domina Morning Boss con Jaramillo. Insiste el 2. Ganó Morning Boss. Segundo Lilmi Bock. Tercero Storming My Way. Cuarto para el ejemplar Fresh Quarter con Son Sidón. Último para Berrion Red. Ya a la recta final de Gulfstream Park West. Está adelante Osvaldo, insiste Elogio por la parte central de la cancha. Osvaldo despega con un cuerpo en el tercero. Calixto D trata de meterse en la pelea y mejora bastante. Triple Sirius por fuera, dominando Osvaldo la carrera. Osvaldo está en punta con Héctor Berríos, insiste por fuera. Triple Sirius contra Osvaldo, domina Osvaldo, aquí está la raya, ganó Osvaldo. Segundo Triple Sirius. Tercero para Monchevalier, cuarto Elogio. ¡Qué carrera la del fenómeno chileno Héctor Berríos! Cuando ingresan ya a la recta final de Gulfstream Park West, está en punta la número uno, la yegua Tufay, aunque se abre un poco Princess Gaby en el segundo, en el tercero del ala, en el cuarto trata de atropellar a Starchijara, pero qué va, les va a ganar Tufay con el campeón de Venezuela Misael Jaramillo, en la pupila de Larry Pilotti, le trae cuatro, cinco cuerpos, ahora seis, les metió la recta Tufay número uno. En el segundo, Princess Gaby, tercero para Starchijalo, cuarto para Dalal, quinto Princess Latina. Pero tendrá que contener el avance de Inside Trick, que por fuera viene a buscarla y se cuela otra vez con Princess por dentro. Baby Alidad de adelante, Inside Trick por la parte central de la cancha y Yosasi viene volando la tordilla por fuera. Pasó Inside Trick en la punta, Yosasi por fuera, inmensa contra la puntera. Yosasi ha pasado a liquidar la número 10. Ganó Yosasi número 10. Segundo Inside Trick. Tercero Princess Zoe, cuarto para Earhart. Motion Fear contra Sarazay. Sarazay está en punta, insiste por dentro Luz Estrella y por fuera Motion Fear y viene volando por la parte interna Breakaway. Insiste Sarazay por fuera, por dentro Luz Estrella. Sarazay está en punta y viene volando Queen Quarter por fuera. Queen Quarter contra Sarazay. Queen Quarter inmensa, ganó Queen Quarter. Segundo Sarazay. Tercero Luz Estrella. Cuarto para la yegua Diana Compray. Qué carrera la que acaba de ganar Romero Ranzay Marac. Revolucionario Row está en punta, el de Carlos Bacarexa. Majestiluna trata de buscarlo por la parte central de la cancha. Revolucionario Row, el número 7, se escapa en la primera colocación y no puede, pero desde el fondo viene volando el 9, Vertimí. Vertimí por la parte central de la cancha y Majestiluna. Vertimí, Majestiluna, Majestiluna, inmenso por fuera, ganó Majestiluna con Vertimí. El segundo. Tercero, Rory Ocean, cuarto para Revolucionario Row, gran carrera. Para el ejemplar Majestic Luna con Jonathan González. A la recta final de Gulfstream Park West. Está en punta Dr. Cotoyen. Insiste por dentro Lisestar contra la puntera. Dr. Cotoyen saca ventaja de dos cuerpos. Lisestar sigue insistiendo por dentro. Dr. Cotoyen, la pupila de Hart Van, está en punta con Álvaro Donis. Viene volando Music Maxen, pero tarde. Les ganó Dr. Cotoyen número 9 fácilmente.
en el segundo para la yegua número 2, Music Man Zen, tercero para Chief Inca, cuarto para High and Lady. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Train Parkway, está en punta el 4 ahora. John Orimen insiste por dentro. Love Conquer desde el fondo, mejora el Asmodrín por la parte central de la cancha, pasó a la punta John Orimen, insiste Son Oahu y Love Conquer por dentro, dominando John Orimen, el de Marcos Vitali con Leonel Reyes Ramos, y no puede perder. Les gana el 4 John Orimen, ganó John Orimen, segundo Son Oahu, tercero Love Conquer, cuarto para Blue Harbor. Para la media milla, dominando Nation USA, ataca Pegasol por fuera. Pegasol y Enduriar viene corriendo mucho de la tercera colocación, dominando el ejemplar Nation USA, insiste por la parte central Pegasol y sigue Enduriar acercándose por fuera, dominando el 5 Nation USA. Pegasol y Enduriar corre mucho por fuera, dominando Pegasol la competencia. Enduriar trata de buscarlo por fuera, domina Pegasol, insiste Enduriar, ganó Pegasol, segundo Enduriar, tercero para Nation USA, cuarto para el ejemplar Mr. Star. Recuerden que regresamos el próximo miércoles 24 de octubre con 8 competencias. Todo el equipo, Alfredo Alfonso, Claudio Espadaro, el Caribe Palmi, quienes habla Pedro Casella, a través de Ghost Train Park en español.